Hey guys, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo algo bien diferente. Espero les guste. Es un pequeño review de un RC car. Les voy a mostrar la camioneta. Es esta. Miren, es un buen tamaño. No está pesada. Es 4x4. Y vamos a ver el motor. No, cierto, guys. Esta no es. Esta es otro carro. Lo que vamos a estar haciendo es esta. Es The Red Cat Volcano. Me encanta, de verdad, que esta camioneta, estoy con ella como por un año. Aún así sigue en buenas condiciones, no la, siempre la mantengo en su caja y todo. Para empezar con esta camioneta, quiero que decirles unas cosas. Ok, lo primero es 4x4. Si la quieren usar en la calle, en la tierra, en cualquier lado, esta camioneta de verdad que no los va a decepcionar. Es muy buena y su duración de batería viene siendo entre 20 a 30 minutos, dependiendo qué tanto, qué tan rápido vaya que la anden usando. Si es como en pequeños lugares, no va a durar demasiado, ¿verdad? Siempre pueden hacer upgrades. Ok, otra de las que me gustó, que me encantó, es la altura de esta camioneta. La altura es de 185 millimeters. Es una buena altura. Es 110 scale. Es buen tamaño para mí, en mi opinión. Y lo ancho de esta camioneta. Man, lo que me gustaron son las llantas. Yo estoy enamorado con las llantas. Bueno, en sí con toda la camioneta. No sé si lo ancho tienen decir de aquí hacia acá o este lado, ¿no? Pero lo ancho de esta camioneta es de 310 millimeters. So, para mí, como les digo, está muy bien. Es una camioneta que vale la pena gastar. Aunque a mi esposa no le gusta que yo gaste en esto, pero de verdad, guys, para mí esto es como una obsesión que yo tengo, de verdad, desde que estaba chiquito. Siempre quería uno, y siempre que mi papá me llevaba uno, siempre llegaba sin pila. Y allá en México, pues allá no, las pilas son diferentes.
nunca llegaba. Ok, no me voy a salir del punto. La velocidad, alcanza una velocidad de 30. De 30 millas por hora. Sí, corre demasiado, ¿verdad? Corre demasiado. En mi opinión, yo siento que corre un poco más. Voy a estar haciendo un test de la velocidad más adelante. A ver, para ver si es que corre 30 millas por hora o más. Ok, guys, so de afuera va a ser todo. Chequen. Lo de abajo me gusta. Es como plástico, pero tiene metal. So, a mí me gusta. Vamos a quitar estos pins. Antes que la destape, quiero enseñarles el control remoto. Es algo diferente, en mi opinión. Lo único que sí, no sé para qué son estos. Estos sí no pude ver en las instrucciones. Tiré el papel a la basura, pero no sé, de verdad, no sé para qué es. Adentro lo pueden prender. Pueden arreglar las llantas, que vaya de ustedes bien. Ponerle si la quieren en. Si la van a correr en calle o la van a correr en tierra o así, ¿me entienden? Le da un poco más de. Más fuerza a la camioneta. So, está bien. La única diferencia de este, que yo tengo otro. Y el otro, si eres un lefty, puedes cambiarlo hacia el otro lado. Pero este no. Este nada más es de un lado. Alcanza una distancia. Eso sí, no alcanza a chequear, guys. Pero es. Si lo vemos de cuadra, casi alcanza a llegar a la cuadra, una cuadra y media. O un poquito más. De verdad que lo he corrido bastante lejos y el carro me funciona. El body, algo normal, nada especial. Ok, guys, so. Para que puedan ver bien, quiero que antes de que les explique, quiero que la miren. So, si se dan cuenta, todo el body, la mayoría del body de la camioneta es metal. Es un metal morado que me encanta. Si la estás usando en, como les digo, en terrenos fuertes, donde hay muchas piedras o cosas así, o chocas mucho o algo. Aguanta demasiado, de verdad que me encanta todo esto. Y aparte, lo de abajo le ayuda a tener un poco más de soporte. Los amortiguadores es donde están. Me gusta, si se dan cuenta, todo tiene morado. Y no es, eso no es lo único. Puedo hacer más upgrades y cambiar casi la mayoría del body todo morado, que lo quisiera hacer en un futuro. Todo lo del receiver y todo esto, guys, que miren aquí. Es waterproof, todo es waterproof. El enfriador del motor, me encanta cómo está morado. Está aquí, morado. Las barras que vienen del centro a las llantas son metal, solamente tienen como una. Tienen como un protector de plástico. Me gusta mucho, ¿verdad? Esto también, las barras que van del centro hacia la llanta, se le pueden cambiar a morado. Y es algo que sí le quisiera hacer. Bueno, guys, de ahí es todo. Oh, ok, guys, siguiente es la batería. Una simple batería. De 7.2 volts. 200, 2000, no sé qué amps, puede ser. Como les había dicho anteriormente, les alcanza bien cargada la batería, les alcanza hasta por 30 minutos. No puedo decir la hora porque no, Rocky, como por 30 minutos para hacerla correr más. Una lipo battery, esas
aguanta hasta la hora, la batería es mucho mejor. Y esa sí es la pistola que estoy tratando de hacer un AP. Es lo que he estado buscando. No he tenido tiempo de ir con el señor. Y incluso el motor también. Lo que mis planes son cambiarle la batería y el motor, guys. No quiero decir desafortunadamente, pero esta no es una brushless. ¿Qué quiere decir brushless? Que entre esta y una brushless, la brushless corre mucho mejor. Tiene más velocidad. Y para muchos fanáticos de los RC cars van a decir: "No, Manny, pinche Red Cat, no, eso no sirve". Guys, de verdad que estoy contento con ellos. Tuve un problema con la camioneta. Me ayudaron. Estoy tratando de hacer lo mejor para ayudarte, ¿me entiendes? Guys, la suspensión. My bad, me olvidé de la suspensión. Una buena suspensión, guys. Incluso pueden hacer un upgrade a los amortiguadores para que tengan mucho mejor. Con la que viene, yo siento que está más que mejor. Fanático, fanático, fanatiquísimo del Red Cat Volcano. Yo sé que está Traxxas. Sí, muchos han escuchado de Traxxas. Es una buena compañía también. Pero ahorita yo estoy enamorado con Red Cat. Es una compañía que me encanta. Como los carros, especialmente los carros. Estos carros, guys, que están aquí, te los recomiendo. Yo estoy tratando de conseguir la Terremoto, Monster Truck. RC, Monster Shop. Si ustedes no son fanáticos de Red Cat, yo de verdad les recomiendo que chequen el Blackout XCE Monster Truck. Va a aparecer por aquí. La Terremoto Monster Truck es one of the best trucks out there, in my opinion. La Volcano XP Pro Monster Truck es como esta, viene en color azul o rojo, pero con más velocidad. Todas estas que mencioné son brushless, excepto por My Baby. Esta no es brushless, pero no hay mucha diferencia. A como corre, estoy contento. Es mi primer RC car. Siempre me mantenía comprando estos. También, pero no corren tanto. Lo que más me gustó de esta es cómo se mira. Y es porque yo siempre me he guiado, guys, por cómo se miran los carros, ¿no? Bueno, guys, eso va a ser todo por hoy. Oh, el cargador. Un cargador te dice cuando la batería está lista. So, yeah, guys, eso va a ser todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video.